comienza una nueva fase en la educación puertorriqueña. Fortuño inaugura la Escuela Rafael Cordero en Cataño, la primera escuela del siglo XXI. Por primera vez en la historia, Fortuño está realizando la inversión más agresiva y abarcadora en nuestras escuelas, 810 millones, construyendo 124 espectaculares, nuevas, modernas y avanzadas escuelas del siglo XXI, por lo menos una en cada uno de los 78 municipios. Por primera vez en la historia, Fortuño le otorgó la permanencia a 4.285 maestros, que llevaban 8 años en estado probatorio, y reclutó a más de 3.670 maestros, 435 directores y 3.604 conserjes, con anticipación al comienzo del año escolar. Por primera vez en la historia, nuestros niños de educación especial son atendidos individualmente por 1.475 asistentes de servicio, a los que Fortuño les dio la permanencia. Por primera vez en la historia, existen los facilitadores de educación especial, que creó Fortuño, quien destacó a por lo menos uno en cada escuela, dándole la permanencia a más de 1.300 para que agilicen los servicios y la obtención de equipos para nuestros niños de educación especial. Por primera vez en la historia, más de 100.000 de nuestros niños se educan con valores, y más de 10.000 maestros han sido impactados positivamente con tus valores cuentan. Por primera vez en la historia, con la Liga Atlética Escolar, hoy más de 70.000 estudiantes del sistema de educación hacen deporte, incluyendo deporte adaptado para estudiantes con necesidades especiales. Por primera vez en la historia, se integra la tecnología en las lecciones diarias de miles de nuestros estudiantes, y más de 76 escuelas de nivel elemental están ya integradas al Centro de Iniciativas Tecnológicas. Por primera vez en la historia, sobresalieron nuestros estudiantes en el College Board y aumentó a 95% la participación en pruebas de aprovechamiento académico. Por primera vez en la historia, se fomenta la municipalización y la educación de excelencia a través de las escuelas municipales. Y como si fuera poco, Fortuño sacó a educación de la sindicatura federal. Por Puerto Rico, resultados. Por Puerto Rico, Fortuño sacó a la educación del olvido y del desastre que la llevó a la sindicatura federal en el 2004. Por Puerto Rico, Fortuño 2012.